Esta cabalgata es especial, es el 55 aniversario de Santa Eulalia. Todos tenemos un orgullo grandísimo del terreno, de la tierra donde estamos viviendo. Esta cabalgata es especial, señores, dije, porque son 55 años que se fundó Santa Eulalia. Y la quise hacer con más conmemorativa, dándoles espacio a las mujeres de campo. Como lo puse en la publicación, al lado de un gran hombre siempre está una gran mujer. Y todas las señoras de aquí de Santa Eulalia, madres de familia, se merecen ese reconocimiento especial, todas en general. Muy en especial ahorita la cabalgata se va, las riendas de la cabalgata las lleva la señora Erlinda Álvarez, que ella ha acompañado a su esposo por estos 55 años. Ellos son, el predio de ellos está en La Maya, que es una de las sierras más áridas. Si alguno de ustedes lo conoce, pues sabe lo que se tiene que sufrir para estar viviendo allá a diario. El otro reconocimiento especial son para las cinco personas especiales para nosotros, cinco señoras, que siempre han estado apoyándonos en todos los eventos, actividades, en el crecimiento del ejido. Y esa es la señora Carolina García, aquí presente. Un aplauso, por favor. No sean tan serios, señores. Un poquito más de ánimo. La señora Victoria Ruiz, por motivos personales, no está presente, pero su familia aquí está con nosotros también. Ella es una de las claves principales para el ejido, aparte de ser ejidataria. La señora Antonia Díaz, una persona que siempre ha estado trabajando con nosotros, también enfocada en seguir trabajando para la iglesia católica. Ella es una de las feligreses que siempre está también en los rosarios, apoyándonos en todo, guiándonos por el buen camino. La señora Juanita Parra, aparte de ser la secretaria del ejido, también es una señora que siempre ha estado apoyándonos en todas las actividades. Y a la hora que le hables, pues ella siempre está dispuesta para trabajar con nosotros. La señora Leticia Caldera, no la miro por aquí, pero también ella es una de las partes fundamentales del ejido. Una persona que siempre está constante trabajando. Fue una de las personas que se enfocó en que sacáramos la capilla funeraria de Santa Eulalia. Por eso, gracias a ella, Sandra Calderón, tenemos la capilla funeraria en Santa Eulalia. Mil gracias, señoras, por todo su apoyo, y vamos a seguir trabajando. Ahorita vamos a dar la bendición. Aquí está el párroco con nosotros, el padre Eduardo Vélez, para dar la bendición. Sé que todavía no estamos listos para salir, pero vamos a dar la bendición. Cedo el micrófono para él. Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta cabalgata en el nombre de Dios, para que Dios nos acompañe, esté con nosotros y de manera especial nos bendiga en esta cabalgata. Quien pueda descubrirse la cabeza, descúbranse la cabeza, por favor, para recibir la bendición de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen Dios, acompáñanos y bendícenos y protégenos en esta cabalgata. A todos los que en este día nos alegramos contigo y pedimos tu bendición para cada uno de nosotros en este aniversario de nuestro ejido, de nuestra comunidad. Bendice a todos los cabalgantes, bendice a todos los jinetes, bendice todos nuestros caballos, y que podamos vivir de la mejor manera en tu nombre esta cabalgata que hoy vamos a iniciar. Que tu protección nos acompañe, que esté con nosotros, que nos acompañe pues en el camino, que nos lleve con bien y podamos tener una alegría y una fiesta en tu nombre. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. De un modo simbólico voy a echar un poquito de agua bendita. Yo sé que no les cae a todos, pero de un modo simbólico para todos ustedes. Mira, aquí cuando se inició hicieron muchas peticiones, gente que necesitaba terreno. Entonces este terreno, el gringo, lo tenía rentado por 100 años. ¿Quién era el gringo? Lima, Y luego ya cuando ya supieron que se reinició la... volverlo a rentar y ya no pudo rentarlo. Entonces comenzó la gente a venirse, como yo venía con un hermano. Y ya pues agarramos aquí posesión y luego había depuraciones de gente que pues, no asistía a las juntas, no asistía a los, pues hacía los pagos y todo eso. Y hubo una recomendación de hijos de ejidatario, hermanos de ejidatario, y yo entré así, como hermano. ¿Cuántas personas se iniciaron? ¿Mande? ¿Cuántas personas se iniciaron el ejido? Pues aquí eran 132, 332 gentes, que ya quedamos al último, fueron 132 por ahí, es lo que hay ahorita. Y pues ya los ranchitos y todo eso, después hizo las escuelas, la primaria, no, la secundaria, ahí va, todo eso. Y hoy en día cuentan hasta con capilla. Sí, todo capilla, panteón, todo eso. Ya, pues está muy avanzado el ejido, que ya los ejidatarios ya macizos, pues ya quedan muy poquitos. Ya mucha gente ha muerto de los ejidatarios que vinieron aquí a dar este ejido. ...55 años... gracias a Dios, un año más... el 55 aniversario que se fundó Ejido Santa Eulalia, desde 26 de noviembre del 68... estuvimos súper agradecidos con toda la gente que nos acompañó en este festejo. Lo hicimos diferente, dedicado a todas las mujeres del campo. Siempre al lado de un gran hombre está una gran mujer. Se han hecho diferentes actividades, el ejido va creciendo, sobre todo ahorita la unión de los ganaderos, se ha mirado un poquito más de trabajo, tenemos más progreso,
la juventud, estamos añadiendo también a la juventud a los trabajos con nosotros. Estamos trabajando también en reforestación, hay reforestaciones, tenemos los viveros, se han reconstruido algunos caminos, tenemos 23 kilómetros de caminos, se hicieron el año pasado. Construimos una bodega también para el ejido, que es donde se pone el material del vivero Santa Eulalia, material de las brigadas Biocomuni, de los bomberos también, bueno, Brigada Forestal Santa Eulalia, que son 10 muchachos de ahí de Santa Eulalia también, que son los que nos apoyan cuando hay incendios forestales, mantenimiento en los caminos y todo eso. Pero gracias a Dios seguimos trabajando, vamos para adelante y le pedimos a Dios pues seguir adelante y que sigan las buenas obras, sobre todo. Y luego no, pues llegó el aniversario y se hizo el sábado, platícanos, iniciando con la cabalgata. El sábado pasado. Sí, fue una cabalgata, por lo regular siempre lo hacemos, partimos, la partida es del Rancho Catalina, carretera Acuña Santa Eulalia, son 32 kilómetros. La cabalgata la contemplamos siempre como unas 4 horas. Llegando al nuevo centro de población, se sirve comida para todos los asistentes. Después de eso tenemos el jaripeo. Luego continuamos con el baile. Ahora tuvimos un grupo de fuera, de Nuevo León, Carlos y José. Aparte estuvo el grupo La Diferencia. Pero todo se desarrolló bien. Tuvimos cerca de 1,200 personas de asistencia. Quiero preguntarte aquí directo, o sea, eres la primera mujer como comisariado, eres haciendo historia en este sentido de las mujeres, y como dicen, bueno, las mujeres ahí en Santa Eulalia, bueno, pues tienen muchas encomiendas, muchas actividades, claro. Pero tú eres la primer comisariado. ¿Cómo te reciben y cómo estamos hasta ahorita? Fíjate que es una pregunta, desde que fui a registrarme al Registro Agrario Nacional como comisariado, me pregunta el ingeniero que nos atendió, me dice, señora, ¿cómo hizo usted para que la eligieran? Hablando de machismo, que son muchos hombres, puros hombres. Son 132 ejidatarios. Ahorita ya tenemos más ejidatarias, son 8 mujeres más como sucesoras por sus esposos. Y yo, mi respuesta fue esta, le digo, ellos me conocen desde que crecí, desde que nací más bien, desde niña me conocen todos los señores. Y es por el respeto, o sea, de la manera que los trato a todos ellos, con respeto. Yo creo que por eso me eligieron, y mirando el progreso para adelante. Las ganas de trabajar, porque siempre he estado trabajando. Gracias a Dios, en esta temporada, o esta administración de Santa Eulalia, que es del 2021 al 2024, somos la segunda generación. Somos hijos de ejidatarios. Hijos de ejidatarios, los que estamos ahorita trabajando. Y lo que queremos es los sueños que tuvieron nuestros padres cuando llegaron a la sierra, los sueños de progreso, los sueños de crecimiento, pues nosotros los estamos realizando, algunos de ellos, y queremos ir por más. El 2024 termina o concluye su gestión y los obliga también a hacer algo mucho mejor todavía para cerrar el año. Primero Dios que sí. Si Dios quiere, vamos a tener el 16 de diciembre, bueno, por lo regular tengo 4 años haciendo posadas en Santa Eulalia, 16 de diciembre los invito, vamos a tener la posada navideña Santa Eulalia, y es una posada que nosotros cooperamos con la música y todo el pueblo, o sea, todos los asistentes, cada quien lleva un plato de comida, cooperamos para convivir, es más una convivencia. Y sí, nuestro término de esta administración va a concluir, primero Dios, para abril. Ya hay más o menos personas, nuevas propuestas, y queremos pues que sigan trabajando, que sigamos para adelante. Y siempre apoyar. Así estemos arriba en la mesa o sentados en la banca, pero siempre apoyar.